Hola, bienvenidos. Hoy estamos aquí para ver un farfulleo más. Y esta vez va a ser el emulador para. El emulador de Atari 2600 para Dreamcast. Bueno, y como acabo de decir, pues está capturado a través del RGB de una Dreamcast. ¿Por qué no capturo esto con la máquina real? Pues porque. Yo ahora mismo, yo la Atari, que fue la primera consola que tuve, fue eso, mi inicio en los videojuegos. No sé qué edad tendría, pero yo recuerdo que jugaba en una tele en blanco y negro. Con eso lo digo todo. Y bueno, pues como ya he dicho, es la primera consola que tuve. Y una consola que la verdad es que no le tengo mucho cariño, la verdad. Y pese a que tengo la consola, me la regalaron hace poco un amigo, una clónica de la 2600 Junior. Tiene una salida de vídeo muy, muy chambilera, aparte que es por RF. De hecho, la tiene rota. Estuve trasteándola, pero poniéndole directamente un cable, pero se veía muy mal. O sea, realmente yo recuerdo que un vecino mío, un amigo mío que era vecino también, yo tenía la Atari 2600, o sea, la Atari esta típica, como la que hay, como la primera esta que hay con acabados de madera, pero todo de plástico. Que era el segundo, el tercer modelo, no sé, échale mano. Con las palanquicas plateadas y tal. Y bueno, pues yo recuerdo que tenía un amigo mío la tenía y que ya en la época decía que se veía chambilero, que se veía mal, con mucha nieve. Y de hecho es totalmente en mi tele moderna no pilla el canal. Ni poniendo la mano no se llega ni a ver. O se ve muy levemente. Y bueno, total, por eso he capturado directamente con un emulador a través de la Dreamcast. Pues para. Quería hacer pruebecillas y la verdad es que aunque es una consola que no es que le tenga un aprecio especial, o sea, simplemente, pues sí, la recuerdo, la primera que tuve, pero que no hay título que yo recuerde con cariño, con especial cariño. Aunque sí que hay algún que otro título interesante, que pueda llegar a ser interesante. Este, por ejemplo, es uno de los que más recuerdo. Un juego que puede jugar tanto a un jugador como a dos jugadores. Por si no habéis dado cuenta, es un juego de boxeo. Y bueno, tienes que cascarle la nariz. Una cuenta atrás, como se ve ahí, y quien más golpes dé en el tiempo, pues es el que gana. Aquí ni hay caos ni polla. Y eso, como un juego que se puede jugar a doble y bastante. Bastante. Yo qué sé. De lo que había en el. Joder, yo lo diré. En el catálogo. Pues era bastante aceptable. ¡He ganado! Por uno. Y huyendo ahí al final. Bueno, esto lógicamente no lo he entrenado. La verdad es que no me ha caído gameplay completo. ¡Yuhu! Bueno, pues más que nada lo que vamos a hacer es pues ver unos cuantos títulos. Mi mente enferma llegó a aguantar una hora jugando cuando me di cuenta que había grabado una hora. Que puse a probarlo y de paso por lo grabé.
Y voy a probar más que nada pues el título anterior, el boxing, que era uno de los que recordaba. Ay, y luego tocaremos, ya lo iré diciendo conforme salgan, pues algunos que yo recuerdo en su día, aunque por el nombre realmente no me acordaba, salvo de boxeo. Algunos sí que lo he ido intuyendo. Aunque también es verdad que hay algunos que sí que quería mostrar que no lo he visto. Porque no recuerdo el nombre y da, bueno, algún día sí eso, pero vamos, ya en principio ya os digo que el game, que esta grabación es de 1 hora y la he cortado 2 veces porque digo, ¿qué carajo voy a decir yo de esta mierda? Pues bueno. Yo, esta consola, lo que sí, la verdad es que no, hasta que no la he estado tocando no me he acordado. Me ha llevado un poco a aquella época. Porque esto sí que es verdad que yo desde la época no he vuelto a jugar. O sea, puede que la haya puesto alguna vez por curiosidad el emulador, pero no he llegado ni 5 minutos. Entonces, este sí que es verdad que pese a no tenerle gran cariño a esta mierda, sí que me ha llevado a... Si no en el momento, pues me ha ido trayendo recuerdos. Como por ejemplo lo típico de irte a casa de un amigo a echarte unas partidas. Yo empecé a hacerlo con la Atari. Un vecino mío que luego tuvo una Nintendo también. Y con el que alquilábamos juegos a medias de Nintendo. Pues antes ya jugábamos en su casa, que es este que estaba diciendo, que tenía la... Creo que era una Atari clónica, por lo menos la Junior. Que se veía muy mal en la tele. Bueno, este juego Xenophobe, que se supone que esto será como basado en Alien. La verdad es que se pueden intuir ahí unos bichos extraños y una especie de huevo. Bueno, la consola, para el que no lo sepa, los mandos tienen un botón. La consola que yo tuve, mi Atari original, tenía el típico mando este con base cuadrada, con un botón rojo y la palanca. Pero luego más adelante la Junior traía un mando así que era una cosa un poco extraña, así como alargada, una cosa un poco rara. Y bueno, cambiamos de juego. El Xenomorph. Si alguien tiene estómago, que lo juegue entero. La verdad es que... viendo cómo está el catálogo, casi que diría que está decente. Pero no, hay juegos decentes en Atari, o por lo menos aceptables. Hay algunos que están... que empieza a ser una mierda gráficamente. Yo lo recuerdo, por ejemplo, uno que no he encontrado, que era un pescador que te ponía, estaba en un muelle y tenías que pillar, alargando, encogiendo el sedal, tenías que ir pescando peces y pasaban tiburones, los cuales tenías que esquivarlos con la caña. Ese juego quería grabarlo, pero no lo he podido grabar. Ese juego estaba bien, podía jugar a doble. Y tenía un algo que bueno, para la época y la edad, la verdad es que no recuerdo. Bueno, yo con la Atari es que no sé, no sé qué edad tenía, no me acuerdo. Hace muchos años. Choflighter. Ahí me he callado para que oyerais la genial banda sonora. Sea, esto es crema. Crema pastelera. Los gráficos dañan la vista de una forma sublime.
que decir que la Atari, o sea, aquí por ejemplo, las barras esas son, eso no estará ni dibujado, o sea, eso será simplemente un haz de luz rojo. Bueno, esto es entrañable. Este juego no sé yo si lo jugué en su día, yo me imagino que sí, que en el cartucho ese. Este, ahora que lo recuerdo, sí que la consola que estaba hablando del amigo mío, sí que era. No era original, o sea, era una clónica y tenía muchos juegos en memoria. Yo recuerdo tener dos o tres cartuchos, no estoy seguro, yo sé que tenía. No sé si venía la memoria interna, yo creo que no, que venía. Tenía uno de navecillas. Y recuerdo tener un cartucho de varios juegos que tenían. Tenía unos switches o interruptores. Así como unos 7 o 8 interruptores. Que según la posición que pusiera todo y cada uno de ellos, pues elegía un juego. O sea, tú no ibas pasando de uno en uno. Crónicas que con un switch ibas pasando de uno a uno y cambiando de juego así. O sea, con este cartucho tenías que combinar. Y recuerdo que tenía una hojita que se me perdió. Entonces, cada vez que quería poner un juego en concreto, a no ser que fuera uno que tuviera muy trillado y supiera la posición que iba, me costaba siempre un huevo. Uno de ellos, yo recuerdo que era el Superman. Buah. No sé, no lo he grabado, la verdad. Pero porque no me acordaba, vamos, porque ese está ahí con el de la Nintendo 64. Madre mía, Superman. Recuerdo ahí el monigote spray ahí gigante. Te metías en la cabina, te convertías en Superman, volabas un rato, dejabas de volar, te movías a pantallazos para arriba, para abajo, izquierda, derecha, me parece. Una mierda. Una full de Estambul. Y bueno, este no sé si era el SPR Cobra o era Extra Flight, pero bueno. Una mierda. Que lo quiera ver, pues rebobina un poquito el vídeo y se ve. Como no he cortado nada, lo he dejado todo. Incluso estos momentos de voy al bate o algo de eso. Bueno, la verdad es que sí que hay algunos títulos interesantes. Ya lo he dicho antes, lo veremos a lo largo del vídeo. Del vídeo. Obelix, ahí está Obelix. Miradlo bien, que es la última vez que lo vaya a ver. Bueno. Aquí, la verdad es que no he llegado a estar claro cómo había que hacerlo exactamente. Le mando saludos a mi hijo Vasco. Saludos. Estuvo viéndome cómo hacía, cómo grababa la partida. Y de hecho, creo recordar que jugó a alguno de los juegos. No sé si fue a este o a Golf, no me acuerdo la verdad. Aquí sí que es verdad que no tengo ni idea de lo que había que hacer. Se supone que con el Asterix puede que. Ahí tenéis a Panorami. El Asterix le trae un parecido. Se supone que tenéis que salvar a Asterix y luego que lo podéis controlar, ir subiendo por los. Acercarte a Obelix o yo qué sé qué carajo habrá que hacer. Una mierda. Veo Beli que se ha pasado el Betty. Bueno, la verdad es que la Atari,
Este juego en concreto, me imagino que sí, no sé. Tenía un switch para cambiar los colores, por lo menos que yo recuerde. Aparte, el emulador lo tiene seguro y yo juraría que también la consola. Creo recordar, la verdad es que yo, por ejemplo, el de boxeo que hemos visto antes, yo lo recuerdo con la pantalla azul. Y en el emulador hay, no sé si es con el gatillo o el gatillo y un botón, y vas cambiando los colores. Y hay otro switch para la dificultad. Y bueno, este sí que es un juego típico, uno de los muchos que jugaba, juego que puedo jugar a doble, de hecho, el mayor fuste del juego es jugar a doble. Y la mecánica tan simple como poder moverte hasta el centro de la pantalla. Ahí veis el cambio de colores que estaba diciendo antes. Pues más que nada para ajustarlo a la no definición de la consola con tu tele, que en la época tampoco solía tener mucha. Ya digo que yo, la primera tele con la que enchufé la consola era en blanco y negro. Y de hecho yo recuerdo, es que no me acordaba de eso, coño. Yo recuerdo que no conseguía centrar la pantalla. O sea, la pantalla. No sé si recordaréis las teles CRT, sobre todo al principio. Tenían, esta blanco y negro lo tenía, un control de horizontal y de vertical. Y a veces tenías que ajustarlo porque la pantalla se movía. Bajaba hacia abajo, la imagen iba bajando, aparecía por arriba otra vez, se cortaba con un movimiento de arriba abajo, y eso se controlaba con lo podías controlar y parar la imagen para que se quedara la imagen fija con un potenciómetro, como solía estar por fuera de la tele. Y precisamente el Atari, al principio, luego ya cambió una tele también pequeña, porque era una tele pequeña, de 14 pulgadas me imagino, 13, 14 pulgadas sería, 14 me imagino. Pues con la primera tele, lo único que podía, para dejar la imagen fija, se mezclaba y se veía dos o tres veces la imagen más chata, y repetía la imagen y superpuesta, que de hecho realmente no veía lo mismo que se debería ver, o sea, no sé si me explico. Imaginaos la diana cuando está bajando, pues eso es lo que hace toda la imagen, toda la pantalla. Pues eso es lo que me hacía. Y para poder ajustarlo, no podía pararlo con la imagen bien. Entonces tenía que ajustar el ancho y el alto. Y no sé qué rollo hacía que le tocaba y al final se quedaba, pero la imagen quieta, pero superpuesta con dos o tres veces una, o achatar y mezclar, o yo que sé, una cosa rara. No sé si me explico, no sé explicarme tampoco muy bien. Total, que se veía como el puto culo y encima ahí jugaba como un campeón. Ahí ves la inteligencia artificial, es capaz de llevarte para atrás cuando llega al límite de pantalla permitido. Bueno, pues este juego es como, básicamente como el Pong, pero no es el Pong, o sea, básicamente, visualmente, un poco más elaborado, un poco más. Yo la verdad es que lo veo parecido al Pong, en el sentido de que son dos puntos en los que, al contrario que el Pong, aquí lo que tienes que hacer es dar al enemigo, o sea, tú tienes que esquivar. Pero esos dos jugadores separados en cada extremo de la pantalla y con posibilidad de echar un píxel cuadrado. Agacharse y disparar en diagonal. La verdad es que
tenía su aquel, su aquel. Luego, teniendo en cuenta que era el principio de los principios, aunque yo sin duda alguna me quedaría con los juegos de naves. Si hay variedad y hay, bueno, la verdad es que yo recomiendo no jugar a la Atari porque esto es una mierda. Sí que es verdad que fue la primera, por lo menos para mí, pero no pasa de ser ahí una cosa muy fea. Alguna posibilidad de diversión con juegos así a dos jugadores, pero para un ratito puede ser. Puede aguantar un rato, pero poco más. Simpleza sublime. Pero ya veréis, sobre todo la segunda parte del vídeo, que no sé cuándo tendré estómago para comentarla. Esto lo tengo grabado hace creo que una semana, que he estado bastante liado esta semana muy cansado y no he tenido tiempo. Es la primera vez en muchísimo tiempo que llevo más de una semana sin jugar. Y la verdad es que no he tenido ni tiempo de pensar en ello. Me he limitado a comentar lo que he podido de lo que tenía ahí almacenado. Y algunas cosas que tenía ya comentadas de antes, que faltaba pues editarlo. Y bueno, como siempre, pues yo siempre intentaré subir mínimo un par de vídeos a la semana, que casi siempre suele ser más, aunque no siempre son gameplay, pero también procuro que por lo menos uno sea gameplay. Que eso ya depende pues de lo que grabe en cuestión. Quedan también algunas cosas pendientes que se harán en cuanto se pueda. Comprar una Atari, diversión asegurada. Una consola que no va a píxeles, va a fogonazos de luz. Y ahora lo veréis en el juego. Que veremos. No sé, yo creo que viene en esta, no estoy seguro si en esta parte o en la siguiente. Bueno, disculpad que estoy un poquito cansado. La verdad es que, como ya he dicho, he tenido una semana bastante liada. Y la verdad es que me está costando tener tiempo para cualquier cosa. Y bueno, para chute. Sí, señor. Vamos a explicar el juego. Sí. Pues como veis, tenéis que bajar con el paracaídas, esquivar los aviones y supuestamente llegar hasta el suelo o algo. Pero vamos. Un Frogger. Básicamente un Frogger con paracaídas. Una full de Estambul. Realmente creo que sí que hay que coger algo. Pero vamos, es que ahí veis que, fijaos, cuando cambias de pantalla, los enemigos, sea, aumenta el número de enemigos, pero los que estaban siguen estando. No se molestan en poner los que vuelvan a salir, no, ya están ahí. Bueno, ya os adelanto que en la otra parte del vídeo vamos a ver un par de juegos
que os pueden llegar a sorprender. Juegos famosos que en su versión de Atari, la verdad es que están cuando menos interesantes. No voy a decir nada más, eso lo veremos en el siguiente vídeo. Y bueno, aquí tenemos, por si alguien no sabe leer, pues belle. Porque lo pone ahí. Es lo único que han hecho ahí medio del juego. Pues belle. Bueno, aquella. Ese sprite que parece un fallo, al que voy a acceder. No. Ahí, a mi espalda, hay ahí un sprite en la escalera. En la parte derecha, izquierda, perdón. Que parpadea. Esos son las espinacas. Cágate, lorito. Bueno, como se puede apreciar el espinete, iba a decir. El Popeye está. La verdad es que se puede hasta decir, hostia, es Popeye. Un prodigio en gráficos. No se sabe si arriba está Olivia o qué carajo es eso. Un culo con piernas, parece. Hasta ahí ha llegado Popeye. Si en la lista, aquellos quienes veis el vídeo, quienes vean el vídeo, reconocéis algún juego que merezca la pena comentar de los de la lista esta, puedo ponérmelo en los comentarios. Mega Man. No puede ser. Pone Mega Man. Willyped. Es como la Wikiped, pero de Willy. El pedo de Willy. Atari 2600. Grommenauer. Menudo cagarcio. Pues mi Atari de buena primera un día fui a ponerla y nunca más funcionó. Y ese sí que la tiré. No sé cuánto tiempo la guardé, pero al final la tiré. Con los juegos. La verdad es que no me arrepiento. Ciertamente. De los juegos puede ser, porque ya que me regalaron un Atari, pero es que no voy a jugar el Atari en mi puta vida, vamos. Lo primero es que solo se ve por RF. Y lo segundo es que se ve como el culo. Ya no por el cable, sino porque de por sí es un mojón. Pero aún así, sigo diciendo que tiene algún que otro juego interesante. Y la verdad es que digno de, por lo menos de probar. Y bueno, aquí tenéis un flipper todo cutre, pero bueno, tiene su. Como todas las bolas en la Atari son un cuadrado. ¿Cómo no? Y bueno, estamos llegando al final del vídeo. Nos vemos en la siguiente parte.